Hola amiguitos, acompáñenme a realizar este fácil y sencillo diseño, muy cortito, facilito de llevar. Y bueno, voy a estar utilizando para ello estos tips de Red Iguana que la verdad a mí me encantan. Son unos de mis tips favoritos, los voy a estar aplicando con resina de secado rápido para que no se tarden tanto. Y bueno, voy a estar recortando con mis tijeritas que me ha encantado hacerlos con tijeritas porque como que queda más cuadradito el tip. Aquí los voy a perfeccionar cuidadosamente antes de aplicar el tip. Voy a quitar el brillito por encimita sin desvanecer el tip, ¿verdad? Para que tengan porosidad. Vamos a remover todo el polvito. Vamos a estar aplicando el primer que a ti te guste más para que la aplicación se adhiera un poquito más, ¿verdad? Y bueno, este es el acrílico de Fellini que voy a estar utilizando. Es un acrílico blanco cotton guay, se llama. Y lo compré en la tienda de Acneo Supply. Te voy a estar dejando el link. En Estados Unidos esta tienda vende muchas marcas, casi todas las marcas. Y el monómero que huele a chicle de Sirineos en Acneo Supply lo puedes encontrar. Te voy a estar dejando el link. Y bueno, lo voy a estar aplicando. Aquí les voy a ser muy sincera. Muchas marcas tienen acrílicos, obviamente, pero no todos se manejan de la misma manera. Aquí estaba conociendo el producto. Ya más o menos le agarré como quien dice el rollo y ahora sí lo apliqué. Porque también con los de Kiara Sky son diferentes, amigos. Así que también los de Valentino. Cuando ya más o menos los conoces, pues ya sabes, ¿verdad? Por ejemplo, esta marca de Fellini, o al menos este acrílico, en cuanto lo levanto, voy y lo aplico, pero hay otras marcas de acrílicos que le doy tiempo al, pues al acrílico, ¿verdad? Porque si no se pone muy líquido, pero este seca un poquito más rápido. Como ya saben ustedes, el acrílico blanco seca un poquito más rápido de lo normal. El acrílico negro, ahí donde lo ven ustedes, es muy fácil de trabajar. Y el acrílico blanco no hay gente que no le gusta. Y normalmente ya ven los covers, amigos, qué difícil también son porque tienen mucho acrílico blanco. Y el acrílico más facilito y más noble para comenzar el mundo de las uñas, pues es el acrílico original, el acrílico transparente porque no está mezclado con ningún color. Así que si eres principiante, comienza con este acrílico. A como vayas conociendo el acrílico, pues ya te vas con acrílicos de color y con acrílicos con glitter. Y bueno, amiguitos, así me fui, como les dije, dándole su grosor a todas las uñas con este acrílico blanco. Aquí toqué piel, removí rápido antes de que se seque el acrílico, ¿verdad? Y que se forme como piedra. Así que le fui dando su grosor a todas las uñas con este mismo acrílico, pero también lo puedes encapsular con acrílico cristal, ¿verdad? Y bueno, así lo fui aplicando. Ay, me disculpan, aquí está mi perrito, ronque y ronque. Mi Kingo hermoso, ay, yo lo amo, el amor ciega. Y bueno, amiguitos, se secó el acrílico y vamos a estar limando acorde al tipo de forma que en esta ocasión va a ser cuadradita. Si me quieren acompañar, yo creo que para el día de mañana voy a subir, aproveché esta base para utilizar las tintas neones de Apres, así que para el día de mañana o pasado mañana voy a estar subiendo el otro video con las tintas uñas de todos los colores voy a hacer, por si me quieren acompañar. Y bueno, quité todo el polvito, me fui a lavar las manos para quedar libre de polvo y hice mis uñas mate. Con este esmalte muy bueno, la verdad, de la marca de Opi. No ocupa curarse con una lámpara, solito se seca y queda el efecto mate. Uñas muy facilitas para el día a día, la verdad que me fascinaron. Así que las voy a cargar por unos días. Así que amiguitos, muchísimas gracias por haber estado aquí. Bye.